transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo tengas un excelente jueves. Estamos ya a 22 de septiembre. Si nos estás viendo por primera vez, gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, porque de periodista a periodista es como se debe simplemente de exhibir a estos personajes. Vimos que hace un par de días, de manera miserable como es el actuar de esta oposición, salían ahí en el Senado de la República a festejar. A decir que cuentan con un periodista ético, pulcro, que se atreve a decir las verdades y exhibir todo. Pues ese periodista ético y pulcro simplemente terminó siendo un mentiroso y que, como ya es costumbre por parte de la oposición, a base de ultrajes, a base de montajes, a base de amarillismo y de mentiras, quieren salir adelante. Ese fue el caso de Héctor de Mauleón, en donde hacía referencia ahí en el caso de Tamaulipas y el que aprovechó la señora Lili Téllez para atacar a José Narro Céspedes, quien también en su derecho a réplica simplemente la calla. Con esto comparto el video donde panistas y Héctor de Mauleón quedaron exhibidos como lo que son: mentirosos perpetuadores de la estrategia del montaje y del desprestigio. Y no solo eso, con estas palabras que le dedica Epigmenio Ibarra, simplemente deja en la lona a este periodista y a esta oposición mezquina. Escuchen, porque fue muy interesante todo y la manera en cómo quedaron descubiertos palabritas que dijo Ken Salazar, el embajador Ken Salazar. Bastaron para tirar todo este montaje. Y es como funciona, y varias veces lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Esta oposición, señores, no hay que creerles absolutamente nada. Un reconocimiento a nombre de los ciudadanos de México, un reconocimiento al periodista Héctor de Mauleón, que nos ha advertido que, y que ha dado seguimiento a un caso gravísimo. La columna de un respetado analista, Héctor de Mauleón, ha dejado ver una terrible complicidad entre el crimen organizado y Morena. Los segundos, esos cables no son de los Estados Unidos. Preguntarle, señor canciller, aquí supuestamente hay información de que se está investigando en Estados Unidos a un senador, al senador José Narro. ¿Usted sabe algo de eso? Ya declaró hoy el embajador de Estados Unidos que es falsa la información. La información es falsa, es clásico. Lo dice el embajador, no, ahí está ya aclarado y que bueno, precisa. Un reconocimiento a nombre del... Después de las declaraciones del embajador, tenía que salir como lo que es un mentiroso, con la cola entre las patas. Luego de la pifia de los cables, Héctor de Mauleón ofrece disculpas a sus lectores. ¿Me equivoqué? Ya se sabrá. Creo que de momento eso ya no importa. Frente a la postura del embajador, expresada no a través de un documento oficial, sino de una monosilábica declaración de banqueta, no me queda sino disculparme con los lectores y con los personajes que aparecen en los documentos que publiqué en esta columna: el senador José Narro Céspedes y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ¿Me equivoqué? ¿Me engañaron? Ya se verá. No, pues qué nivel de periodismo manejan y qué nivel de oposición tenemos. Queda más evidente cada vez que son lo peor que tiene México. Y que salgan a decir y a excursarse con esto en temas delicados. Sobre todo por lo que estamos viendo en el estado de Tamaulipas, en donde el señor Francisco Cabeza de Vaca, a días de salir, está emprendiendo un ataque ante el gobernador electo. ¿Hay miedo para poder estar haciendo todo este tipo de bajezas? Claro que lo hay. Sin embargo, así de frente y con estas palabras, de periodista a periodista, calla
y dejan en la lona a Héctor de Mauleón y a esta oposición, que la verdad simplemente no tenemos oposición. No ha de ser el que viene, al menos para quienes apoyamos el cambio de régimen y la transformación del país con Andrés Manuel López Obrador, el invierno de nuestro descontento. Las cosas no pintan mal para nosotras y nosotros. Que el proceso de cambio continúe, se consolide y profundice más allá del 2024, se presenta como el escenario más probable. Y es que la mayoría de las y los mexicanos, así lo han expresado en las urnas, no quiere volver al pasado autoritario. Nunca un presidente había llegado al cuarto año de gobierno con una pandemia, una guerra y una crisis económica global de por medio, además, con índices tan altos de aprobación ciudadana. Nunca tampoco un partido en el poder y en el que hoy militan millones de ciudadanas y ciudadanos había llegado con tanta fuerza, el 60% de las preferencias, al umbral mismo del cambio de estafeta presidencial. Hoy Morena gobierna en 22 estados y en 505 de los 2.043 municipios del país y tiene, además de la mayoría en el Congreso de la Unión, el control de 19 legislaturas locales. Hoy Morena tiene a una precandidata y a dos precandidatos a la presidencia de la República que cuentan con prestigio, experiencia, amplio reconocimiento por parte de la ciudadanía y que, en todas las encuestas, superan por amplio margen a todos sus probables oponentes. Invierno de descontento y desesperación ha de ser, pues, el de la derecha conservadora. Tuvo 4 años para analizar las causas de su aplastante derrota en las urnas y para corregir el rumbo. Su soberbia y el desprecio profundo que siente por la gente y por la democracia le impidieron actuar. Cegada por el resentimiento, perdió miserablemente un tiempo precioso y se quedó solo, con mucha rabia y con mucho miedo. Pero hoy con eso ya no se ganan elecciones. Aciago ha de ser el invierno para las y los conservadores. Su racismo patológico les hace considerar que la izquierda debe sus triunfos a la ignorancia de la gente. Su clasismo irreductible les hace creer que el país y el mundo les pertenecen pese a que no son más allá del 30% de la población. Arrinconados por una masa a la que desprecian, despojados de privilegios que creían merecer, añorando un pasado al que solo ellos quieren volver, librarán en desventaja la gran batalla política que se avecina. Y serán, pues, el miedo, el odio, la calumnia, la mentira, las noticias falsas, las campañas de desprestigio, las armas que habrán de emplear. No tienen ideas, ni propuestas, ni programa político, ni mujeres, ni hombres que las defiendan. Pero tienen mucha plata, el control casi absoluto de los medios de comunicación convencionales y una presencia creciente y corrosiva en esas redes a las que pretenden quitarles lo benditas. 36 años de neoliberalismo pervirtieron el ejercicio del oficio periodístico en este país. Más que campeones de la libertad de expresión, las y los líderes de opinión, salvo honrosas y contadas excepciones, se volvieron siervos del viejo régimen. No solo la plata y el plomo sirvieron para someterles, también con el espejismo del poder le sedujeron. Más unidos que nunca, oligarcas, medios y líderes de opinión intentarán recuperar ese poder que por la voluntad consciente y mayoritaria de la gente perdieron y que la oposición no tiene cómo ni con quién conquistar de nuevo. Les sobra la plata
pero les faltan ideas. Idealizan el pasado y no comprendes las razones del cambio. No lo intentarán por las buenas. No saben competir limpia y democráticamente. Habrá que estar, pues, preparados, atentos, serenos y firmes. Que sean suyas, solo suyas, la rabia y la calumnia. Tómala. ¿Y qué fue lo que posteó? De Mauleón suelta una mentira descarada y luego de ser exhibido se disculpa. De mala manera, total, ya calentó la plaza. Después Cabeza de Vaca, quien debería estar preso, opera para encarcelar, a Américo Villarreal. Solo a la mala puede. Y ya escucharon ustedes el mensaje. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día, servidor y amigo Irn Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.